día es el día de hoy y es que cada vez está más cerca Navidad y mi cumpleaños, ¿recuerdan? Bueno, para ese día pues tengo un video especial para que todos juntos celebremos. Uy, ¿por qué mi ventana está que rota? ¿Qué le pasó a mi ventana? ¿Quién le hizo esto? Pero no sé. Pero bueno, ya que se va a acercar Navidad, ya que se va a acercar mi cumpleaños y ya que se acercan todas estas fechas bonitas donde los pasamos todos juntos y así, no se olviden dejar su like. Pero bueno, ahorita lo que quería hacer era ir a ver a Spartor. Ya saben que, bueno, para la gente que no sepa, Spartor hace unos días se declaró a mí y yo todavía no supe qué responderle porque pues todavía estoy un poco inquieta con lo que pasó con Nick. Entonces yo creo que todavía no es el momento de responderle. Ustedes digan en los comentarios si creen que ya es momento o no es momento. Pero bueno, tengo que ir a verlo a Spartor porque quiero invitarlo a... ¿Por qué tiene alas en el en la espalda? Y ¡Spartor! ¡Hola, Morita! ¿Cómo estás? Pero Morita, ¿qué? ¿Tú qué haces aquí? Vengo a visitarte. ¿Por qué tienes esas alas en la espalda? ¿Te las puedes quitar que se ven un poco raras? Ah, bueno. Gracias. Me las quito. ¿Por qué no podría venir? ¿Por qué me preguntas eso? Pues es que... ¿cómo decirlo, Morita? Por lo de la vez anterior, ¿sabes? Ah, pero... a ver... Eso no significa que no pueda venir a hablar contigo y a verte porque tú sabes que eres mi mejor amigo y pues yo venía pues más que nada a que entiendas que aunque no podamos hablar de ese tema todavía, pues podemos hacer las cosas que siempre hacemos como mejores amigos. ¿Y cuándo la vamos a hablar? Bueno, cuando te muevas y hables conmigo y no te quedes quieto pero comiendo. Estoy hablando contigo. Yo no hice eso en tu video. Gracias. Ahorita estoy hablando contigo. Seguro, porque te quedaste algo así y no respondiste más y te quedaste así y quieto, ¿sabes? ¿Te rompiera o qué? Ah, o sea, no. Ahorita. Ah, mira, por lo menos ahorita sí te estás moviendo. Pero bueno, venía a decirte, ya aparte de eso de que eres un tonto, venía a decirte si quieres venir. Gracias. ¡Au! ¡Au! ¡Spartor! Pero dime, me estás hablando. Que te decía que si vienes a salir conmigo al restaurante, te invito unas hamburguesas, he traído dinero para comer los dos y así. Y para, pues para... ¿Tienes dinero? No, para salir... Ay, ¿por qué tienes un reloj de Minecraft aquí? ¿Qué te pasa? No, que un reloj de Minecraft, tonta. Si ese reloj me lo regalaste tú. Es un reloj de Minecraft, mira. ¿Ves? Sí, pues es mi reloj de mano. Ese, porque mira, a ver, tú tienes un reloj acá, creo. Ese es un reloj. Mira. A ver, ese me lo llevo para casa. Ese es un reloj de Minecraft. Pero escúchame, ya, Spartor, te estoy hablando. Dime, Morita. Te estoy diciendo que si quieres venir a almorzar conmigo al restaurante. Si no, pues ya no vienes y me voy yo sola. ¿Sabes que ya sí, me enojé? Que sí, que sí. No, no, yo voy a ir contigo. Vamos los dos, vamos. Ay, no funciona, no hay gasolina. No, sí hay gasolina, Morita, ¿qué dices? Ese tampoco tiene gasolina. A Cuéntate. Ver. Bueno, no tiene gasolina, creo que es su arte de magia la tuya que estás usando. ¡Por acá no es! No. ¿Para dónde? A la derecha, Spartor, a la derecha. Ahí. Mira, por aquí ¿Y vienes. ¿Y aquí para dónde? ¿Cómo que no vas? ¿Cómo no vas a saber dónde está el restaurante? ¿Eres tonto acaso? Mira, llega este. ¡Cuádrate! Aquí. Pero cuádrate bien. Oh, mira, acá está Timo. Aquí. Hola, Timo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué haces Hola, aquí? Timo. ¿Qué haces aquí? ¡Ey! ¡Te están llamando! ¡Spartor, contesta! ¡Copyright! Hola, estoy llamando a Morita. Ah. Hola, Morita. Hola, Timo. Estoy al lado Oye, tuyo. Te estoy esperando para nuestra cita. ¿Qué cita? Si yo nunca había quedado una cita contigo, Timo. Pero compré tu comida favorita, ven aquí, te espero en el restaurante, ¿vale? Que no te veo. Pero si estoy... Oye, ¿entiendes? Bueno, chao, nos vemos. ¿Entiendes qué está pasando? ¿Qué estoy...? ¿Por qué sacas esa cosa? Es raro, la verdad. Mira, multiplica este y pásamelo. Multiplica eso. Es que yo pensé que iba a hablar por ese teléfono. Sí, eso ni es teléfono, eso es para música. Multiplica eso y pásame mi teléfono. Dios, pero ¿por qué me pasas? Toma 63. Bueno, oye, Timo.
último. ¿Qué pasa, amorita? ¿A qué horas llegaste? Te estaba esperando, no te vi. Sí, hace mucho tiempo. ¿Y fallas a nuestra primera cita? ¿Qué cita? ¿Tú, qué está pasando aquí? ¡Nuestra primera cita! ¿Pero qué? Amorita, tengo mucho problema, ¿sabes? ¿Pero qué cita? ¿Tú sabes que yo había quedado además, contigo? ¡Además, te dije que yo venga sola! ¡Pero te dije que traigas a tus amiguitos raros! ¡Ey! Oye, pero a ver... Mira, para que sepas que el único raro aquí eres tú, que está gordo. ¡Ey! ¡Eso no se dice! Oye, ¿sabes que soy un super bebé y tú simplemente eres un mortal? ¿Y tú cómo eres un super bebé? ¡Demuéstramelo! ¡Ay, le creció el pie! ¿Ah, sí? ¿Estamos con esas? ¡Me creció el pie! ¡Me puede! ¿Estamos con esas? A ver, pues chicos. A ver, chicos. Bueno, chicos, se le satura y ni se le escucha. Escúchame. Escúcheme. Yo digo que dejen de las babosadas y aclaremos esta situación. A ver, Timo. Yo estaba allí cuando tú entraste. Y... no me viste. ¿Qué? Por cierto, una pierna te quedó más chiquita que la otra, Timo. Te estaba llamando, pero no te vi, la verdad, estaba buscándote. Timo, ¿qué? Una pierna te quedó más chiquita que la otra, Timo. Ah, no te preocupes, son cosas que a veces solo le pasan. Bueno, escúchame, no morita. ¿Qué pasó? Mira, yo te dije que vengas sola. ¿Pero cuándo me lo dijiste, Timo? Nunca me dijiste esto. ¿Cómo no? Cuando aceptaste mi cita. Que venga conmigo. ¡Cita! ¡Es una cita de parejas, de enamorados! ¡Tú no tienes que estar aquí! Pero yo había quedado con mi mejor amigo a venir a comer hamburguesas aquí en el restaurante con la bruja, ¿verdad, bruja? Sí, ya me había llamado por teléfono. ¿Ya sí, ves? Claro que sí. ¿Qué está pasando, bruja? ¿Y esa voz no de dónde salió? Verdad, yo... Ah, Mora es un personal nuevo que tengo que está por ahí al fondo. Ah, está bien, bruja. Oiga, jefecita, hay mucho popó en el baño. ¡Ya cállate, limpia! Dios mío. Lo que está pasando ahí. Oye. Bueno, ya, escúchame. ¿Cuándo me invitaste a esa cita? Yo te invité. Te invité en el día que te tenía que invitar, pero tú aceptaste en el día que te quisiste aceptar. ¿Por qué tienes una pierna más chiquita y igual un brazo más grande que el otro? ¿Qué está pasando con tu cuerpo? Oye, no sé, creo que Timo está un poco raro, ¿ah? ¿Eh? Sí, ¿qué está pasando? A ver. Tú vete de aquí, que esa cita de amor, de enamorados no es contigo, niño rata. ¿Pero cuándo? ¡Ey, Morita! Mira, Morita, hace mucho tiempo te tenía que decir algo, ¿vale? ¿Qué cosa? Te lo voy a decir delante de él. A ver, dime, ¿qué está pasando? Cierra los ojos y te lo digo. Cierro los ojos. No. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué va? ¿Qué? ¡No! ¡Ey, aléjate! ¿Por qué me estás dando un beso? ¿Qué está pasando? Porque Timora es real, Sparmora no, Timora. ¡Sparmor! ¿Tienes problemas? ¿Qué Timora? ¿Qué Sparmor? ¿Qué está pasando aquí, chicos? A ver, Mira, me acaban de tocar el timbre. Acaban de tocar el timbre aquí. ¿A dónde se va? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¡Timbre! Sí, tocaron un timbre. ¿Qué pasó, Timo? ¡Timo! ¿Por qué vino? ¿Por qué está oculto aquí, Timo? Morita, me tienes que explicar qué acaba de ser eso, Morita. ¿Y por qué se quedó allí todo quieto? ¿Qué está pasando? A ver, Spartor, ven para acá. Creo que literalmente tocaron el timbre, Morita. Sí, literalmente has tocado el titi. Bueno, ¿qué pasó, Morita? Explícame. A ver, explícame qué está pasando, Spartor. ¿Por qué dice que les invité a una cita? ¿Fuiste tú? ¿Le engañaste? ¡Me robaron de ¡No! Yo no, nada. Yo no tengo que ver nada, Morita. ¡Tú te robaron un beso! Pues sí, eso es lo que yo estoy viendo y lo que yo acabo de sentir. Pero por eso te pregunto, yo no le dije una cita. ¿Cuándo le dije yo una cita? ¿No será Morita, que...? ¿Me estás engañando, Morita? ¿Cómo te voy a engañar si ni siquiera te he respondido la pregunta? ¿Sabes qué? Yo te venía a invitar tranquilamente a comer una hamburguesa. Pero ya, viendo lo que está pasando, yo me retiro porque no aguanto tus celos y tampoco las locuras de Timo. Retiro. Adiós, chao. Adiós. Dios mío, estos chicos, dejen su like y suscríbanse porque cada vez entiendo menos lo que está pasando en el pueblo.